a todos. Nosotros somos Gen Z, Gen Z es un espacio para innovar, para debatir y para charlar sobre diferentes cuestiones. El lunes les, les dije a los chicos que yo no iba a arrancar diciendo y vamos a dar la batalla cultural porque yo ya tengo mi dicho, sí. que lo vengo diciendo hace ya varios programas. Así que bueno, ¿cómo están chicos? Todo, ¿Todo bien, demasiado bien. bien. Hoy invitado especial. Sí, sí, Me te lo olvidaste taza. completo. Ha vuelto. <laughs> El regreso de Agustín. El regreso. Tal cual. Hoy tenemos varios temas. Eh, entre esos nos pareció importante empezar hablando un poco de lo que estuvo pasando el fin de semana en los Martín Fierro de Cine. ¿Pudieron ver algo al respecto? Lo vi. que más se destacó fue que hubieron contundentes... Pregunta no, pero responde esto. No, 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 esto nomás más quería mencionar de que hubieron contundentes de discursos políticos que se llevaron a cabo durante toda la noche. ¿Qué, qué viste sobre eso, David? Nada, vi a, a, los, a, a los actores que estaban de acuerdo con el gobierno, sí, que sí. no estaban y que aprovechaban esa, eh, ese discurso que daban en el Martín Fierro para tirarle palo o, bueno, tirarle flores en algunos sí. casos. Susana Jiménez, mi favorita, dijo, no hay que financiar cualquier cosa. Yo soy la su, obviamente. La bancamos. Brandoni también dijo que el, el, el pueblo argentino estaba cansado de que le roben y que necesitábamos más chorros, no sé qué. Está bueno que remarquen eso, aunque Brandoni era re del... De, re, a, tiraba para el otro lado, digamos, y era gay. <risa> <risa> De hecho... Sí, igual eh. yo estuve viendo de que más allá de estas personas que si bien como que mostraron su postura defendiendo al gobierno actual también hubieron un montón que aprovecharon y también se aprovecharon mejor dicho de la vulnerabilidad de las personas nombrando nuevamente a los jubilados a la educación pública dando a entender de que el gobierno atenta contra la educación pública cosa que ya claro, se... Un claro, un discurso político en sí. un lugar en el que una premio. Un lugar de premio ¿eh? y bueno y claramente defendiendo lo que sería el Inca pidiendo que no se cierre en ningún momento se dijo que se iba a cerrar el Inca. Así que, bueno, me, me llamó bastante la atención que hayan aprovechado esta ceremonia para justamente pegarle, básicamente, sí. al gobierno actual. De hecho, el igual. El Inca sí se iba a cerrar. No se iban a cerrar las facultades. No, el Inca en realidad no es que se va a cerrar. Antes sí, Hay... sí, antes, ah, sí claro. hubo toda una campaña de que se iba a cerrar el Inca. Eh, y ahora se dice que solamente van a desfinanciar en algunos casos con algunas películas como, ¿cuánto era? ¿800 metros tengo, cuadrados? Tengo acá, tengo acá, porque ¿qué pasó? durante el 20, Estos son eh, realmente los números, ¿no? Son durante datos. el 2023 el Inca ha financiado más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores. Hubo 12 películas que tuvieron, que tuvieron menos de 100 espectadores, una que tuvo 5 espectadores y otra que solo tuvieron 4 personas. Hay una que se llamaba Camuflaje que tuvo cero ventas, por ejemplo. Estuvo muy camuflada. Estuvo sí. no, muy camuflada esa. Demasiado bien camuflada. <laughs> Categoría humor. Y bueno, de estas 100, estas 100 películas representaron 50% de los proyectos financiados durante el año pasado y que en ellos se invirtió 50 mil dólares. Claro, porque nos costó seguir, a todos los argentinos. ¿Por qué seguir financiando poli eh, películas que no las ve nadie? nadie. Claro. Que desde el principio que se empieza a hacer la película ya se sabe que es cualquier cosa que se está haciendo. Ay, es el, y el curro. Política, es claro. el curro, que lastimosamente se sabe que no van a tener ningún tipo de visibilidad. Uh -huh. Y claro, ahí está la plata que se, que se afanan. Porque digamos. si vos venís con una película que sabes que tiene un proyecto detrás, hay muchas películas argentinas que tienen que tuvieron una buena repercusión. Sin duda. Eh, entonces, esas películas que tienen un proyecto, que venís, mira, para mí este vas, esto van a ser los números y va a ser un resultado positivo entonces uh -huh. esas películas financiadas pero si vienen alguien y te dice, no, quiero hacer una película sobre esto y vamos viendo sobre la marcha aparte si nos sentido? comparamos con países donde por ahí eh, las películas se hacen a partir de lo que es el ámbito privado como Estados Unidos, claro. las películas realmente son buenas, porque estás por tirar demasiada plata, entonces se exige que sean buenas claro. y estás compitiendo y la empresa no va a pagar por algo medio pelo uh -huh. Es que esa es la, la dicotomía de lo público y lo privado que el privado Hace todo de la manera más eficiente posible porque sabe que si no consigue buenos resultados, quiebra o, o pierde. De acá es... solamente vamos a sacar la parte del Estado quiebra. Claro. En el de... <risa> <risa> Bueno, en ese caso está bien igual. <laughs> eh, y el público no. El público siempre tiene como el comodín, eh, el ancho, que es eh, por más que no me vaya bien, claro. me financian igual. Por más que no consiga buenos resultados, tengo el, el dinero de, de todas formas. la espalda de poder Exactamente, eso es la, la parte negativa del Estado. Pero bueno, por suerte. Yo creo que hoy en día, y en esto del, del tema de las universidades también, eh, la, la sociedad está empezando a comprender estos temas de fondo. Eh, había una encuesta que la publicó Miley en, en su cuenta de Instagram, que decía que la reputación que la gente tenía antes de este conflicto sobre las universidades cayó luego del mismo un 30%. No. Es decir, que la gente también está a favor de las auditorías, cosa que, a ver, ¿quién estaba... Al tanto claro. de la palabra auditoría en universidades no, hasta no este año. De esa se palabra, hablaba Se ¿no? hablaba, ¿me entendés? Y, y por suerte estos temas se empezaron a instalar y es, es positivo para todo. Claro, además, ¿quién público? va a estar en contra de una auditoría? O sea, bueno, Y hay mucho que sí. Claro, o sea, ¿cómo estás en contra de una los auditoría? Los que siguen protestando hoy en día todavía. Exactamente. El, el que está en contra a de... favor de la educación pública están en contra de la auditoría. Claro, claro sí, estás claro. en contra de una auditoría es ser un delincuente, digamos. Claro. Si es alguien que va a mostrar transparencia. ¿Por qué no querés mostrar la transparencia de, los, de las universidades? Tal cual. Porque no les conviene. Los porque que quieren no es porque no les conviene. Ah, sí. Hoy estaba viendo el Instagram de una compañera mía que estudia, bueno, en realidad, una compinche que estudia eh, enfermería, creo que es, y que están teniendo eh, clases en la, en la, calle. Y ella decía que está repodrida de tener clases en la calle porque al, al final lo que la están pasando mal son los propios estudiantes con el calor que hace, hermano. Bueno, vos me hacen, das clases yo, en la calle, pero yo prendo fuego a la facultad. Lo romantizan, <laughs> Se lo romantizan <laughs> no no lo mundo. No te lo No así en la calle. Acá esto también es educación, viste, no. en la calle. No, 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 no. Muy tercer mundita. <laughs> muy Cuba, boludo. Muy Cuba, amigo. Realmente. Pero es que te sí. prendo fuego. Te... No, 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 no. Piquete, pero piquete literal. Te agujereo la facultad, déjame entrar. ¿Es que ese? ¿ves? Vos sabés en que el ese... baño dame clases de últimas, más fresco. Ese, <laughs> Yo entré acá al edificio, amigo, está refresco. <laughs> al lado del calor que hace afuera, el piso el es muy fresco. No. Ese debate, vos sabés que. que... Se, se replicó en muchos en muchas universidades o, o personas que fueron entrevistadas en, en estos ámbitos en los que se decía: No, los estudiantes tienen derecho a tomar las universidades. No, 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 monstruo, vos no tenés derecho. Vos lo que puedes hacer queda el derecho a estudiar. Exactamente, pobre. porque viste, tenés do, dos tipos de derechos: el derecho a huelga. Sí. Y el derecho al libre tránsito en cada claro. uno en, en la Constitución Nacional y en, en el código penal. El tema es que como, como dice la ley, tu derecho termina cuando comienza el del otro. Sí. Bueno, puedes tomar la facultad. Sí. Si vos querés que en tu cátedra, siendo profesor o determinado grupo de personas, no quieren dar clases porque están apoyando el reclamo universitario, perfecto. Pero eso no puede evitar que otras personas tengan clases. No sí, puedes claro. tomar la facultad y tomar la calle porque encima no solamente te, te, no, no dejas que muchas personas estudien, sino que cortas la calle, la gente no puede circular y en todo. El claro, centro sí. está cortado. Y vos mirás a los videos y son 20 personas aquí, sí, yo no creo que todos los alumnos que están en esa facultad. Plenamente. Claro, es el coincido tema plenamente. también, mostraban videos de que Caían los chicos del centro de estudiantes diciendo: No, nosotros los alumnos vamos a hacer una toma. Que... No, no, yo también soy alumno y yo no, claro. creo. no estoy de acuerdo. O las amenazas a los profesores que quizás Uy, sí esa, esa querían fue fuerte, dar clases. Esa fue fuerte, Exactamente, sí. sí. Bueno, eh, esa... de hecho, la, ¿se acuerdan la vez pasada que hubo la marcha? Que mi mamá les conté que era docente, sí. bueno, muchas intros. Eh, ella iba a dar clases igual. Eh, pero le mandaron una mail desde no sé dónde, uh -huh. que le dice que la facultad solo puede estar abierta hasta las 4 de la tarde, o sea, porque a las 4 empezaba la marcha, entonces ellos se cerraban la facultad. Y lo que hablaba con mamá y con el titular de la cátedra es que está re mal, el titular de la cátedra tiene como 30 años de antigüedad, o sea, ya tiene historia en la facultad, sabe cómo se maneja, pasó crisis dentro de la facultad. Sí. Eh, y lo que él decía es que está re mal, que en realidad lo que debería pasar es que los, los mismos... Eh, Jóvenes, los mismos estudiantes, elijan ir a la marcha y decir: Bueno, yo quiero ir a la marcha, bueno, entonces te, 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 te contamos la asistencia o cosas así, pero que sea elección de ellos, no porque la facultad quiera cerrar y no tengamos clases. Claro, ¿quién es el que está de acuerdo con el paro? Yo no, yo soy de estudiante, yo no estoy de acuerdo claro. con realizar paros, realizar clases en la calle. Aparte, a esta altura del año es como además, en la, en la, los en la, finales. claro estamos en parciales finales sí. todo y para el alumno es te va a hacer dolor de cabeza Estereo. Realmente. Estereo, sin duda Total. sí además cómo va a salir el profesional o sea cómo sacas un profesional sabiendo que no tuvo clases por semanas que tuvo clases en la calle esa persona no es profesional no va a terminar siendo un profesional si quiere por si si sigue yendo a esa facultad o si sigue realizando solamente las cosas en esa facultad su estudio en la facultad entonces tiene que formarse más como un profesional de decir bueno ya la facultad me está dando conocimientos muy básicos y en el mercado laboral hay gente con mucha más capacidad. Claro. Entonces me voy a tener que formar yo porque ya la facultad no me, me está enseñando lo mínimo. Sin duda. No, y vos fíjate que esto que hablas de, del tema de las profesiones, Agustín Laje hace un tiempo, tuvo una entrevista en la que. en Carajo, el programa uh -huh. ese del, del Gordodán, en la que <coughs> él decía: Ustedes encuentran un factor común en todas estas personas que están en la marcha. Uh -huh. Y él decía, son todos, la mayoría, Facultad de Ciencias, eh, Humanidades, sí. Políticas, Sociales. Y personas de 30 años. Exactamente. Entonces, eh, por un lado tenés eso. Eh, el, el, la persona que. En en, ¿Voy yo? Sí. sí. Ah, la, bueno, después, tomo. <laughs> la persona que eh, se excedió muchísimos años de lo que en teoría duraría la carrera. Y uh -huh. yo tengo varios ejemplos de eso además. El, Presidente, centro estudiante de la Facultad de Ciencia Económica de la UNAM. Ajá. O sea, ustedes lo conocen bien, el Diego. Tiene sí. como 29, está en tercer año de licenciatura en Economía. Y hace cuántos años está en tercer año. O sea. Entonces, ahí tenés un, un, un buen ejemplo de por qué la plata no es eh, bien administrada claro. cuando tenés personas que no, no estudian como deberían. Y después la otra que él decía es el hecho de que la mayoría de estas personas que van a estas facultades. Son personas que terminan odiando al sector privado porque dentro de la facultad le hacen creer que ellos son marginados, que el mercado no les va a dar oportunidad, que como filósofos, como politólogos y, y demás profesiones relacionadas a, a, a lo social. Claro, porque no hay mercado para ellos. No, no hay mercado para ellos. Entonces, claro, ellos salen odiando al Estado, o mejor, no, odiando al, al empresario, amando al claro. Estado, creyendo en la justicia social y todas esas cosas, que, que un uno del sector privado te lo puede mostrar con, con hechos, con realidades, que, que eso no es así. Por eso siempre dicen que los <coughs> intelectuales son socialistas. Ahí está, exactamente. Es uh -huh. que justamente él, él encontraba que los intelectuales eran de, de una ideología que, que no no pregonaba con la del libre mercado, la derecha, el capitalismo y todo demás bueno, sí que qued quedamos todos pensando, porque empezamos hablando del Inca y terminaban en universidades <laughs> sí, legal. por quinta vez en el mes, creo <laughs> Basta, Es normal, es normal, bueno. Pero bueno, <laughs> claro, pero nos siguen importante. habiendo paros, así habiendo clases en la calle, sí. entonces hay que. Sí, tal, tal cual, que hay que seguir hablando de, de esto. Y bueno, Yo, más que nada que... también porque los actores aprovecharon el evento para hablar y seguir defendiendo, entre comillas, sí. la universidad pública, que quién no defiende la universidad pública, nunca estuvimos en contra de eso. Mirta bueno. Legrand que dijo, démosle la plata para que hagan películas un año, y bueno, si les va mal, después devuelven, claro, si no devuelve, no, claro, no, si no, 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 no pasa nada, la nada no, le no ya, funciona así. Es que eso también pasa. A veces la gente, esa es la, la típica fa falacia, ad, ad, esa sería la ad populum, que es porque alguien importante o preponderante lo sí. dice, o porque muchos lo dicen, de la nada se transforma en verdad. Yo vi cuando Mirta Legrand tuvo esa esa charla, conferencia, no me acuerdo, donde decía, sí, vamos a la universidad pública. Uno, Mirta no entiende que nadie está en contra de la universidad pública, ¿sí? Y nadie se anima a decirlo porque, bueno, es Mirta gran Y la otra, vos no podéis hacer algo con la plata de... Eso lo, lo, la, las cuatro formas de gastar el dinero. La Ajá. peor es la de todos, en todos, a la que no, claro. la, la que no es tuya en, en, en otros. Lo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hacen países como Alemania? El estudiante que, que va a la facultad pública si viene financiado por el Estado, cuando sale y se recibe, devuelve al Estado todo lo que el Estado invirtió en él en, en impuestos, tiene un, una, una tasa especial, ¿Sí? que es justamente en remuneración o en contraprestación al, a lo que el Estado invirtió en, en tu educación. Eso es algo que tranquilamente se puede implementar en este país. El tema es que, claro, no, no estamos en momentos de discutir eso, claro. pero ¿qué mejor manera de como vos, hijo, devolver a tu padre todo lo que tu padre gastó en vos, en alquiler, en, en alimentación, claro. en salud, transporte? O sea, es algo muy normal que, que nadie ve con malos ojos. Ojalá algún día lleguemos a ese, a ese punto en el que ese debate pueda, pueda ser implementado. Pero bueno, hoy no, hoy no es el caso, <laughs> lastimosamente. Saben que igual nunca explicamos que el, el Inca no va a cerrar. El Inca va, cambia la manera de financiar y además hay algo que me parece muy importante... Eh, que también se cerraron bastantes departamentos que tenían dentro del INCA y la gente, esta es la parte que más me gusta y la que me deja más tranquila a mí, que la, toda la gente a la cual van a, a sacar de esas áreas no son echadas, no son expulsadas, sino que van a ser movidas a otros nuevos departamentos. Dentro creo que quedan cuatro que los voy a leer porque claramente no me voy a acordar. Es que si tienen las capacidades, claramente van a eh, conseguir otro trabajo, van a conseguir su no, supuesto, pero, no, o van no, a seguir conservando el rol que cumplían dentro de lo que es el INCA. Ahí sí. eh, dice que las gerencias que se mantendrán... En en la entidad serán la general, la de asuntos legales, la de administración y finanzas y la de políticas públicas. Esas se mantienen y se eliminan otras como fomento, asuntos institucionales, exhibiciones, audiencias que pasarían a ser secretarías o subsecretarías dentro de, las otras de, de los otros departamentos. Yo igual estoy a favor de que si vos... O sea, si el Inca va a funcionar, puede funcionar con menos personal porque el resto son incompetentes y échalos. De algún lado tenés que sacar la plata para financiar consigue, todas ¿no? las películas que ellos quieren no, hacer. No, bueno, capaz que al parecer en el Inca no había muchos ñoquis. ñoquis. Capaz que posta la gente sabía trabajar o eran muy pocos los que estaban empleados. Claro, hay que ver quién tiene no que presentar <laughs> el proyecto de la película esta que claro. no tiene ni sentido. Capaz ¿no? que el problema iba claro. más por, la, por los proyectos que se presentaban a que la gente que está trabajando dentro del Inca. Y Pero, ¿pero, pero quién puede, da el puede, visto bueno. A que se haga ese proyecto, ¿entendés? Capaz pueden conseguir buenos resultados sin necesidad de tener a mil personas en un mismo sector. Claro, misma si asistente. vos tenés. Yo ya yo tengo un comentario muy polémico, pero yo siempre creo que en un lugar público el trabajo que hacen cinco personas puede hacer una persona capacitada que esté trabajando en un ámbito privado. No es polémico, Luciana, porque estábamos hablando de eso ayer. No, pero es cierto, es el... cierto estábamos hablando de eso ayer y todos pero... opinamos lo mismo ¿no? el, ah, lo bueno, que decía Agustín, bien. el privado busca la eficiencia busca ser claro. lo mejor posible, Ajá. ¿por qué? porque es una, un ser lucrativo, una persona jurídica lucrativa, siempre va a buscar el rédito porque si no se quiebra y Exactamente. Se entonces es que siempre va a buscar la... lo mejor en un, con un bueno, costo menor y un exacto. beneficio mayor no, la está... ayer hablábamos con Aarón de que no lo ven no lo vemos al, al Estado como una empresa, en cambio si lo veríamos como una, pre... en una empresa, todos buscarían capacitarse, todos buscarían potenciarse claro. porque si vendría a ser como funciona una empresa en el amplito privado, realmente si no sos idóneo para tu cargo y chau, chao, adiós. Cualquier no, profesional no con un título tendría que buscar la capacitación constante sí. para ser mejor. Cualquier porque, persona. O sea, hoy en día, literal. no sé, viene la tecnología, viene la innovación, te va pasando por arriba y tenés que sí o sí amoldarte a toda la actualidad e ir capacitándote constantemente. Es que si cualquier no. cualquier persona debe eh, capacitarse todo el tiempo, hermano, dignificate, ¿me entendés? Claro. No podés trabajar porque oh. vas a tomar mate y comer bizcochito Ay. y llenarme la bombilla de bizcocho, Ay, no. Ay, have... ¿Quieren, no que, de... Quieren que yo les cuente un story time. Sí. A una, vez IP, una vez fui al IPS. Una vez fui al IPS. Al IPS. Al IPS, lloraba. Sí, te culo, cual, los más largo. Y yo estaba en la fila para, que, para pagar una orden. Y habían 253 personas, tres cajas. Eh, bueno, más o menos sí. dos horas estuve haciendo la fila. Y un, una, había una chica que, no sé, ¿verdad? Tenía 18 años, literalmente. Era... Yo sé que era más chica que yo. Bueno, la chica iba y venía. Iba y y venía. Con tanto sol que tomás con, luz, capaz que cualquier persona parece bajo. Con un termo de mate, o sea, si quiere llevar papeles, un termo de mate tenía. Un señor que estaba atrás mío, un señor ya grande, le agarra al brazo a la chica y le dice, disculpa, ¿a vos quién te ubicó acá en este puesto? Y la chica se rió nomás y nomás le dijo, sí, sí, tenés razón. Y se fue. O sea, tenés el, descaro, tenés el descaro, boluda, de estar haciendo nada y admitir que alguien te, te ubicó con el ver, dedo. Yo. La chica, mate. No, sí, sí. conocí a alguien que, una vez, alguien me contó, pero trabajaba en un organismo público y lo que hacía era el tipo sentarse y toda la mañana estaba jugando en solitario. Sí, 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 sí. A mí me contaron en Hacienda. Claro. De gente que estaba en la parte de secretaría, de, de, entrada, de mesa de entrada, perdón. Y lo único que hace es ir caminando a llevar. Eh, expedientes. No es una vergüenza. Para mí, la peor parte. O sea, yo en todos los organismos públicos estoy en desacuerdo, obviamente, que funcionen mal. Pero para mí, el peor organismo público que puede funcionar mal es el juzgado de paz. O un juzgado cualquiera, ¿no? Pero digo un juzgado de paz porque sé cómo se manejan adentro. Y literalmente, de 20 empleados, tres trabajan. El resto, chicos, hay gente que no tiene ni computadoras, tipo que va a tomar mate, que va a comer bizcochitos, que va. ¿Estás en tu oficina? Ponle que son las cinco las oficinas. En la oficina al lado, vos escuchás cómo se están riendo, están hablando, y toda la mañana se pasan así, escuchás el del mate, y no hacemos nada que eso. Ah, sí, no, bueno, y en este caso, ah, el Inca, yo no creo que sea la, la excepción de que todas las personas ahí tengan uno, un rol para cada no, actividad, para, para cada tarea que hay que hacer. Entonces, es como que, bueno. Claro, es que Me parece que excelente es. que hagan un recorte y que realmente se queden la, las personas que son eficientes para el puesto. Exacto. Es un trabajo arduo el que hay que hacer, cambiar en la cabeza a la gente de que esa gente que está sobrando en el espacio público. Tiene que ir al privado. ¿Por qué? Porque donde se necesita sí. más trabajo es en el privado, porque claro. el privado es el que te va a movilizar la Que van a, a buscar al un trabajo. Que solo van a buscar un trabajo como cualquier persona. ¿Cómo van a entrar persona? al privado igual si no, no están capacitados? O sea, igual bueno, que no, se capaciten. Claro, bueno, que eso. No Terminé la oración. Perdón. ¿no? Me raro. saca, me saca. que <laughs> bueno, está. Por ejemplo, que por ejemplo muchos, yo no voy a leer más en este grupo. Por ejemplo, cuando se intentó sí, se disolvió lo que era la FIP y pasó a llamarse el ARCA, sí. se despidieron a 3.555 sí. personas. Claro. Esas 3.155 personas dicen, bueno, me quedo sin trabajo, pero si esa persona es capaz y trabaja con y... organismos, tiene capacitación, sabe de manejo de recursos informáticos, tiene un, un, un <coughs> título de grado. En cualquier institución es que privada que va a entrar y sí, va a decir: igual. Yo soy el mejor porque yo. Sí, ya tengo experiencia. Es una en el competencia. Tema. Uh -huh. claro. La idea es que sea competitivo porque si no hay competencia todos se mantienen en el mismo nivel. Entonces, yo creo que ni siquiera necesitas un título de grado. Con que te capacites, con sí, que hagas cursos, banco, con que hagas, no sé, diferentes formaciones en Excel, en Word. Hay un montón de en cosas de En atención al cliente. No, en la, la Cámara Potence. de Comercio da, da muy buenas charlas. Uh -huh. Hay sí. un el gerente de mega seguridad que todos conocen esa uh -huh. empresa. Se llama Guillermo Bullade. Eh, yo lo tengo allá arriba, el tipo. Porque la manera en la que te explica cómo uno tiene que administrar una empresa, cómo manejar el marketing, la atención al cliente, las quejas... Te juro, a, a todos los que tengan al, la intención de emprender en el futuro, les recomiendo escucharlo a él porque es, una, es un lujo escucharlo a ese tipo. Y respecto a este que decías vos del tema de, del trabajo o el, o el empleo privado, y el empleo público, <coughs> eso es un error de, de todos los gobiernos na, nacionales y provinciales de... Cuando tienen desempleo, personas que no pueden trabajar o quieren hacerlo al menos, lo mandan porque es más fácil mandárselo, mandárselo al, al sector público que promover eh, leyes o, o proyectos o que, que incentiven a que, el empleo, a que el empleo en privado aumente. ¿Por qué? Porque el empleo público para las cuentas del Estado es un gasto, es un gasto en salario. Ahora. El empleo privado es un gasto para la empresa. Claro. Pero la diferencia, ¿cuál está? ¿dónde está la, la diferencia? La diferencia es que la empresa con un empleado más puede ser más eficiente. Puede tener una persona que te atienda, una persona que te reciba, una persona que te venda, una persona, un, más, un repositor más, un gerente más. Entonces, la empresa va a mejorar o, o la lógica indica eso, te va a brindar un mejor producto, un mejor servicio y eso mejora. Ahora, un empleado más en el sector público no es nada bueno. Y, y Argentina es un ejemplo, donde tenemos un, un, un conglomerado de, de, de ñoquis, de personas que no son eficientes y que por culpa de gobernantes, funcionarios públicos, etcétera, etcétera, están en ese lugar porque no se han encargado de hacer las cosas como deberían. Claro. De decir, bueno, ¿cómo hacemos para bajar eh, el, el, los aportes y las contribuciones que pagan los empleados y los eh, empleadores respectivamente? ¿Cómo hacemos para tratar de compensar el pago de algún impuesto? Eh, tomando como crédito de eh, aporte y contribución. O sea, hay Exacto. muchas maneras de hacerlo, pero el tema es que nunca se han tomado el, el trabajo de hacerlo. Y, claro, no, y, sí. hoy, pagamos la, hoy pagamos las cuentas, hoy pagamos esos errores, digamos, lastimosamente. Claro, y bueno, y disminuyendo las personas del sector público, disminuyes el gasto, y aumentando Ahí, también el sector privado, vos lo que haces es que eso fomentás... Son dos goles. Claro, fomentás <laughs> que las personas vayan a trabajar, tal porque cual. lo que haces es una reforma laboral, como lo que se está buscando, lo que consiguió a, mitad, a, medias, a medias, vamos a decir. Buscar que la gente entre en el sector privado. ¿Por qué? Porque eso va a generar empresas. O las, o las empresas van a contratar más personas porque quieren contratar personas. Bye, bye. Hay que entender que un emplea, un empresario no crea una empresa para despedir gente. <laughs> o sea, hay que entender eso. Entonces, si vos contratás a las personas, la, el, la empresa va a empezar a crecer, va a empezar a haber mayor competencia. Y bueno, y van a empezar a generar mayores rendimientos. Y mayor rendimiento es un mayor impuesto que va a pagar al, al Estado, digamos. Y sí, sí, Entonces, sí. Es un. Parte un... de esa es una, viste, que esa falacia de no no, no podemos aprobar el, la reforma laboral porque eso eh, le quita derechos a los trabajadores. una sí. La frase tuya es, no puede ser más precisa posible. ¿no? Claro. Creo que Suchoviki la había dicho sí, sí. en una entrevista. Eh, un, un, un empresario crea una empresa para ganar plata. Sí. Y si tiene que contratar uno, dos, tres empleados para, para mejorar. mejorar su empresa y ganar más dinero, lo va a hacer. Y si tiene que echar, ¿cuál es el problema? Porque claro. acá parece que, que echar a un empleado... Eh, obviamente nadie quiere echar empleado, pero la vida te lleva a eso. O claro. haces lo que querés con, con, lo, que, con lo que te imaginas o lo que podés con lo que tenés. Claro. ¿Es así: a ver, si, si cada uno de ustedes estuviera una empresa y, y por alguna crisis o un error suyo tiene que cerrar las puertas de su empresa. Y bueno, despedirán empleado o ajustarán al máximo. ¿No? Esa ideología de no, el empleado te, te quita, te quita derecho, el empleador te quita derecho, no, el seguro de desempleo no es mejor que la indemnización por despido. Y mientras más trabas le pones, peores para el empleado. Mientras más trabas le pones, y eso eh, tenés, tenés muchos ejemplos. Eh, yo, por ejemplo, ahora, ahora fijo uno con, con mercado pago. Mercado Pago eh, hay muchas empresas que ponen la cuenta de mercado pago ¿sí? a nombre de una persona física, como que yo ponga en mi empresa a nombre de Luciana. Claro. Hasta que vos superas un monto determinado de facturación, sí, obviamente controlado por la CNB, por la AFIP y demás organismos, vos estás como, ah, Luciana, le están pasando mucha plata, qué sé yo, todo normal. Cuando pasas un determinado límite, bueno, la AFIP te dice, bueno, muchachos, explícame por qué tenés la plata. Sí. Ahora. Mercado Pago podría hacerlo con todas las personas que tienen una empresa. ¿Por qué? Porque vos decís, a ver, esta persona está manejando montos de diez de 10.000, mil, De la nada, un mes a otro, pasa a tener un millón, dos millones. Si Mercado Pago quisiera ponerle una traba a la persona y decirle, no, mira, vos ya estás trabajando, tenés que empezar a pagar mi ingreso bruto, retención de IVA, lo puede hacer. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque sabe que si vos haces eso, es peor para Mercado Pago. Claro. Menos gente usa la aplicación, los productos se encarecen porque vos vas a traspasar ese costo de ingreso bruto al, al producto o al servicio. Y No le beneficia a nadie. Entonces, sí. esos son o, esa, o, otra tipo otro manejo que tiene eh, esa y otras tantas aplicaciones de buscar el beneficio claro. del cliente. Es así de simple. Porque todos van a buscar su beneficio. Todos buscan su beneficio, así es. Hablando de yo quiero buscar mi, sí. mi beneficio. Sí. Te escucho. ¿Tú también querés beneficio, Luciana? De hecho, yo también no. sacada ya hecho, En cualquier momento sale pelea allá abajo, Luciana avisó. De hecho, eh, yo ayer. La semana pasada era que te quería mi beneficio con Cocos Capital. Ah, y, y dije, quería, bueno, y eso lo también quería decir. Y no lo pude, no pude conseguir ese dicho de beneficio no porque no tenía publicidad. Se viene el canje. Ya sabes que se viene el ya canje. cuando no? sí, Ojalá canje, boludo. De hecho, no pude invertir porque no sé cómo se ocupa la aplicación. Oh, ¿quién me puede ayudar? <laughs> ¿Quién me Pero... podrá ayudar? Amigos, díganme quién de la mesa podrá ayudarme a invertir. A la cuenta de todos apuntamos. ¿no? Pero no. Porque encima hay un montón de hay un montón no sé si se llama tipo de moneda o qué tipo que yo desplegaba la carta de arriba y me aparecía lead y no sé qué. No, claro, vos entras al de explicación y te tiene. asusta un poco no saber sí. por dónde arrancar. Yo pensé que era tipo botón verde, botón rojo, eh, invertir, Ganar, sacar, <laughs> listo, chao, le doy gano? todo el verde. Y yo pensaba ahí. que iba a pasar, ¿cómo gano un millón de pesos claro. por mes? <laughs> y una ruleta. Bueno, ¿cómo arrancamos con todo esto de inversiones siendo principiantes? <laughs> bueno, primero hay que saber qué es invertir. ¿no? Vamos a entender que todos somos personas que siempre queremos buscar un beneficio. Vamos a, a buscar un beneficio y Vamos después a ver, a ver lo que es el ahorro. Pero primero hay que entender qué es invertir. Invertir es cuando destinamos una cantidad de dinero a diferentes activos financieros que tienen un riesgo que se asume, dependiendo del activo financiero, para obtener un beneficio. Pero primero para invertir, el primer paso es ahorrar. No podemos invertir si no ahorramos. Claro. Que el ahorro es la parte del ingreso que guardamos. O sea, después de restar todos los gastos que tenemos en el mes, si tenemos un ahorro... Si tenemos un sobrante, ese va a ser el ahorro. ¿Hay mínimos o máximos tipo de cantidad de plata que hay que tener ahorrada? Y es de, es depende de cada persona, porque sí. no es lo mismo, por ejemplo, una persona que gana un millón de pesos y es y está soltera, sí. que una persona que gana un millón de pesos y tiene una familia, tipo? una familia claro. tipo. Okay? Entonces es diferente el ahorro para cada persona, pero vamos a decir un porcentaje de un 25% para arriba de lo que es tus ingresos y si ahorras. Uh -huh. eh, está bien. Eh, ¿Por qué ahorramos? Bueno, porque primero vamos a querer postergar el consumo presente para obtener algo mayor en el futuro. Hay que saber que hoy en día, por ejemplo, un jubilado, ¿cuánto está ganando? Un 300 mil pesos. Sí. sí. Tipo, el sistema jubilatorio está completamente roto y nosotros ni sabemos si vamos a llegar a, a jubilarnos, si vamos a tener una jubilación. Eso quiere decir que sí o sí, no, no nos queda otra que realizar una, una segunda jubilación propia que nosotros armemos mediante las inversiones o mediante el ahorro mínimo, pero que tengamos en cuenta que necesitamos jubilarnos, que nosotros vamos a depender de nuestra jubilación y no el Estado. Claro, claro asegurar buscar... una jubilación para tener una calidad de vida mejor cuando seamos viejitos. Exactamente, buscar una porque... solución a este problema porque... que ya sabemos que es inminente. Claro, porque no sé si vamos a llegar a tener alguna jubilación por el hecho de que nosotros, por ejemplo, el, el, el humano está teniendo una mayor esperanza de vida, el, la persona, y la natalidad está aumentando. Perdón, la natalidad está disminuyendo, entonces sí. va a haber menos personas activas aportando y va a haber mucho más pasivos. Entonces es importante tener en cuenta que la, jubilación, la segunda jubilación es muy importante y por eso tenemos que empezar ya. Y aprovechar que nosotros empe empezar cuanto antes, ya que somos jóvenes. Y mientras más joven podés empezar, el efecto del interés compuesto te va a ayudar a alcanzar antes esa segunda jubilación. Entonces yo, bueno, también, eh, ¿por qué sirve el ahorro? El ahorro sirve porque nosotros como humanos tenemos objetivos. Yo qué quiero, qué quiero para mañana. Claro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, capaz un objetivo es algo, un objetivo obligado, que tengo que pagar una tarjeta de acá a cinco días, tengo que pagar la tarjeta. O otro objetivo es que quiero cambiar el celular, son objetivos a corto plazo. Irme o, de viaje sería también. También. Ah, ok. Son objetivos a largo plazo, ¿verdad? porque si, si quiero irme de viaje de acá a... Eh, fin de año. A fin de año. Entonces, ah, bueno, entonces, pero me planteo esos objetivos. También quiero cambiar un auto, quiero cambiar el celular. O un objetivo a muy largo plazo es la segunda jubilación, como Dale. estábamos hablando. Entonces, plantearnos primero esos objetivos que queremos, entonces ya tenemos una noción de decir, ah, bueno, ¿por qué voy a ahorrar? Oye, ¿y si yo quiero, no? Yo tengo mi ganancia todo, ¿vos me recomendás que yo ahorre e invierta a la vez o haga uno de los dos? Y está bueno que tengas algo que se llama fondo de emergencia. Que el fondo de emergencia es una parte que vos destinás todos los meses de tu ingreso, ponerle un 2% <laughs> que en un momento genere, por ejemplo, de 4 a 6 meses que vos no tengas trabajo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, que vos te quedas sin trabajo y no digas, "Uh, yo no, no tenía un ahorro previsto. Claro. Entonces, que sea en una moneda dura, que no sea inversión, capaz que sea en dólares, por ejemplo, ese fondo. Claro, por cualquier emergencia, se, emergencia. Me, se me rompe el auto, claro, no, se no, te lo rompe la cubierta del auto y no tenés un desequilibrio financiero en tu, de tu bolsillo. Ajá. ¿pero ¿Por qué? Porque ya tenés ese, esa emergencia. Claro. Tiene que ser una emergencia, ¿okay? Y la, ¿no la tarjeta de crédito no se tomaría como eso. Porque yo no uso la tarjeta de crédito nunca, ¿no? Uh -huh. No la uso salvo una emergencia. Y no, no. No, porque el, el fondo de emergencia es un ahorro que vos tenés. Ah, vos todos ah, los meses destinás un porcentaje de tu ingreso, lo destinás para ahorrar. ¿Y no <coughs> podría quedarse en pesos el fondo de emergencia? Y no porque se va a devaluar tu plata. ¿Y qué hacemos o sea, si el dólar está bajando? El dólar está bajando, pero es una moneda fuerte. Ok. okay? O sea, bueno, ahora con el tema de que la inflación argentina está bajando, el peso uh -huh. se está encareciendo, es otra cuestión. Pero sabemos siempre que a lo la, largo de la, la historia claro. el dólar siempre fue una moneda fuerte. Bien, claro. Hay que también saber que el dólar está teniendo inflación. O sea, hay inflación en los Estados Unidos, pero como es una moneda dura, la moneda de referencia del mundo, ese fondo de emergencia al menos lo cubrirlo con ese dólar. Uh -huh. Después, bueno, cuando pasemos ese fondo de emergencia ya ver a otras... otras Medidas, otros instrumentos que van a tener un mayor rendimiento que el peso y el dólar. Vos sabés que hace un tiempo, cuando surgió todo este tema del debate de las jubilaciones, eh, yo soy una persona que, que, que invierte, o sea, por suerte me, me he instruido y, y tengo conocimiento financiero, y dije. A ver qué pasaría si yo o, o hago el, el ejemplo para una persona que arranca a trabajar a sus 25 años, caso hombre para, para sí. hacer el, el, el número redondo. Sí, sí. El caso del hombre arranca a trabajar a los 25, una vez que se recibe, hasta los 65. Son 40 años trabajando. Ajá. Supóngase que esta persona solamente ahorra para su jubilación, ¿no? 100 dólares por mes, ¿sí? En, el, en un año ahorras 1200 dólares y lo invertís a un 5% anual. 5% anual es. Nada. Menos de la mitad, un poquito más de la mitad de lo que rinde el S&P 500 en su, en su en promedio histórico. Claro, Pro, el promedio entre 8 y 10. Quiero contar algo que, siglos, algo que el, el bono de Estados Unidos, que se llama el bono libre de riesgo. Que es como todo lo que se mide en el instrumento financiero se basa en eso. Que es el bono de los Estados Unidos es el piso de todos los instrumentos. Que rinde como decir un 5%. O sea que es lo más seguro del mundo. Y lo mínimo que puedes ganar. O, sea, o como, sea que yo puedo invertir ahí. Tranquilamente. En el bono, ¿cómo, ¿cómo se llama? Bono de corto plazo de los Estados Unidos. O sea, yo en. La letras del, letra del tesoro. Entro en. No, en en mi coco, vida Voy a la, a la calle de Wall Street y. A la calle. Hola, quiero. <laughs> Hola, Hola, ¿alguien ¿me puede vender? No, para, lo, yo lo que quiero hacer entender es que un 5% anual en dólares es súper posible porque no, no, hay, no hay un riesgo en eso. Claro. Entonces, cualquier persona puede obtener ese 5% anual en dólares. No es algo completamente descabellado. Bueno, ahí tengo mi duda de cómo hacerlo. O sea, yo. Soy Luciana, me descargo la app de Cocos, ¿cómo era? Capital. Cocos Capital. Y ahí eh, me compro ese, pero para que Agus termine termina ah, la bueno, idea. Claro, pues bueno. Solo... A Santi a explicar el, el funcionamiento. Yo básicamente me, me refiero a los números. Sí. sí. Al cabo del año 40, y invirtiendo en el S&P 500 sí, so, o sea, con una rentabilidad del 5% mínima, sí. Puede ser, puede ser que años Mejor. ganes 20, 30, puede ser que años pierdas, pero el promedio es 5. A tus 65 años te jubilás con 152.207 dólares, ¿sí? Suponete que vos vivas hasta los 85, 10 años más de lo que hice la esperanza de vida en Argentina, que están sí. 75, 76 sí. aproximadamente, tenés para gastar por año 7.610 dólares, lo que te da una jubilación de 634 dólares. El doble y más del doble y en una moneda dura de lo que es la jubilación en Argentina hoy. Esto, como digo, está hecho en... La suposición de que una vez que vos llegas al año 40, no seguís aportando. Porque qué pasa si yo solamente retiro esa, esa plata que necesito el año y dejo el resto. Voy a seguir capitalizando sí. y voy a seguir claro. haciendo... Pero bueno, pasar el, el supuesto ese... 45, dijiste. El año 40, o sea, cuando lo hombre tiene 65 claro. años y, se, y, y deja de invertir, tenés 152 mil dólares para hacer lo que a vos se te cante... Durante 20 años. Y es un número mínimo. o sea, cuando de ahí dijiste, para arriba. Invertís mil dólares, dijiste, mil eh, 1200 dólares al año. 1200 dólares al año. O sea, que una parte del sueldo de una persona lo va destinando a ese 5%. Y por el efecto del interés compuesto, llega a un punto que eh, vas a llegar a, a ese. era la pregunta que habías hecho para que entendamos el interés compuesto? La bola de nieve. Una que. ¿Qué preferís? Ah, Creo claro. que ni yo sí, ni Avi sí. podemos responder esa pregunta. No me acuerdo cómo era la pregunta. Yo ya, ya me era, perdí en la conversación a ese pero nivel. Pero era, por ejemplo, qué preferís? 100 todos los meses. ¿Mil dólares. Ah, sí. mil dólares de acá a un mes. Ajá. O te doy hoy eh, 0,1 eh, pesos. Sé que tengo que elegir el, el 0,1, <laughs> pero por la <risa> trampa <risa> que tiene. Claro, un pues, peso no? pero que cada día, por 30 días, se haga duplicando ese peso, digamos. Y creo que ya hace como 5 millones de pesos iría, ¿no? en 30 días. Y no, y ahora ya lo dije. ¿no? O sea, tampoco es más boludo que yo, ¿entendés? No. Eh, de eso hay, hay un, un, un mito que no sé si es real, que si vos agarrás una hoja de papel Ajá. el tamaño sí. más angosto posible y lo doblás sobre ah, sí mismo sí. 32 veces, no sé, llegás a una distancia, a la, luna. De, a la luna, y no sé, un, una distancia increíble. Muy filosófica. Muy era. filosófica. Pero el Interés comparado básicamente es que vos agarrás 100 pesos... Y lo Ajá. invertís por un tiempo. Y cuando termina el tiempo, vos ganaste esos 100 pesos más in por el intereses de 110. Ganaste 10 pesos de intereses. Entonces, después agarrás esos 110 pesos y los volvés a invertir. Así todos los días. Y así todo el tiempo. Ah, claro. Entonces, todo el tiempo esos intereses se van aumentando, esa bola de nieve. Entonces, claro. al principio no se ve un cambio tan significativo. Pero llega en el largo plazo que vos... Eh, pasa esto que, que estaba mostrando, que llegas a tener 150 mil dólares en... Con nada, digamos, con ese rendimiento de 5%. De hecho, acá, acá vas a ver mejor la explicación. No, no. No, no, no. O sea, te, te, te lo voy a calcular. <laughs> Mirá en lo que hizo 0, en 0,5 segundos. En el primer año, en el primer año invirtiendo, vos generaste, poniendo 1.200 dólares, generaste 1.300. O sea, ganaste 120. Ahora, en el último año, en el año 40, vos hiciste 8.400 dólares de ganancia. O sea, eso te explica de que vos no ganás siempre lo mismo. Claro. un mes gana 100, otro mes gana 110, al siguiente 121, al tercero, y es como que va, se va como un pecho sí de nieve, porque a medida que va avanzando, se va, va, agrandando. Esa, se va agrandando. Exactamente. Esto si sí, todos los meses pone 100... Y imagínate si pones 200. Claro. claro. un mes te fue bien y decís, bueno, voy a poner 600. Cobras una herencia, recibís un regalo. Claro. Cualquier ejemplo en el que tengas un incremento de remunerativo claro. mayor. Ahí. Y no solo eso, eso está hablando del 5% que yo le estoy diciendo que es el mínimo que pueden claro. tener. Imagínense que un 8%, un 10%. Por ejemplo, le pongo al, al 8%, vamos a poner el 8%, 0,08%. Bueno, ya me convencieron, ¿cómo hago? Si sí, invertimos al 8% en vez de 152 mil dólares, tenemos 335 mil dólares. O sea, imagínense que el pequeño cambio en una tasa. Eh, Pero 305 mil dólares acaba de caer. Es muchísima plata. Es que es mucha plata. Vos claro. sabés que hay un cálculo que dice que una persona promedio en el mundo, en la historia de la humanidad, desde el 1980, donde se tiene un registro histórico del, del SP500 mucho más detallado, a lo largo de su vida logra un patrimonio de 500 mil dólares. Eso obviamente está sesgado, ¿por qué? Porque hay pobres que nunca ganan más de, claro. de 2.000 y hay ricos que tienen múltiples. Sí, sí, sí. Pero ese es el promedio de la humanidad. Entonces, más o menos, si vos estás en esa escala de clase media, eso es lo que vos llegás a reunir a lo largo de toda tu vida. por eso No en Argentina, porque en nuestro país, como te digo, al invertir tú... en peso y, y, y devaluar la moneda, eh, perdes mucha... Mucho por adquisitivo en dólares. Esto está hecho en cálculo en Estados Unidos, no hay acá. Y por eso es importante el cuándo empezamos. Por eso es importante empezar lo antes posible. Porque el efecto del interés compuesto, mientras empezamos antes, es mejor, digamos. La edad nuestra ventaja, nosotros empezando ahora con 21 años. Imagínense que hay personas de 40 que recién entienden eso y dicen. Se quieren matar. Es que Warren Buffett en una conferencia le preguntan ¿cuál es el consejo que te hubiera, que te hubiera gustado que te lo den a vos? El la me a los 18. Que todo arranque a invertir cuanto antes posible. No importa cuánto, Exacto. ni importa a qué rentabilidad. Ay, a los 18 se arrepiente. <laughs> a los no. 18, ¿pero cuándo tenía que empezar a invertir? ¿Nasco? Hola, doctor. Bueno, y ahora tín, se puede a partir tín, de los 13. Me dijo que compró su primera acción a los 13 años. Ay, enfermo, enfermo. <laughs> <loca. risa> bueno, pero, pero ¿dónde sí. ponemos nuestra plata para empezar a invertir? Yo ¿cómo? agarro una reserva al mercado pago, creo, claro. así una aplicación, una reserva que diga jubilación. Claro. ¿O cómo funciona todo esto? Primero a pasar a los cinco pasos de cómo ahorrar. Porque, como dije, primero hay que saber ahorrar. Porque si no sí. tenemos esos 100 dólares que dijimos, no podemos poner nada. Para mí, ahorrar, ¿sabes lo que es? ¿Qué es ahorrar? Guardar toda mi plata. No. Y si la gasto, soy una estúpida. De, hecho, es, es de hecho, el mejor tip que yo recibí para ahorrar es que cuando vos cobras tu, sueldo, tipo, cobras tu sueldo, ahí tienes que hacer tus gastos fijos y ahí ahorrar la plata. No esperar a que sea fin de mes y ahorrar lo que te sobra. Muy no. Bien. Es el mejor Pero, tip que recibí. Pero Lu. Primero se ahorra, después se gasta. <laughs> Ajá. A ver, y lo que hacemos en realidad, bueno, <laughs> vamos, pero, a, vamos a, la, a la Pero esa, eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Como la mentalidad del ser humano está sesgada hacia el consumo. Sí. Tengo plata, compro, tengo plata, compro, tengo plata, y no, mucha, y no hay mucha educación financiera de justamente esto de ahorrar e invertir, es que se da el consejo de primero ahorrar, después gastar. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, eh, ponele que vos ganes 100 pesos y diga, bueno, quiero ahorrar 50. Y resulta que gastás por más de 50. Bueno, ahí vas quitando a poquito tu ahorro. Ahora, el caso opuesto es decir, gasto 50. Eh, después, como tengo todavía, gasto claro, 10. Claro. Y al final termina ahorrando 5. Sí. Y, y es algo totalmente distinto a si hubieras empezado a ahorrar primero. Mm -hmm. claro. Primero. Claro. Sí, teme. Ah, pero como para <coughs> saber cuánto tenés que ahorrar, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ver cuánto tenés vos de gasto fijo. O esa o sea, es la mejor. No, esta viola. Tengo vengo del día de, de mañana. <risa> <risa> Hola. No, pero ¿por porque. A ver, yo no tengo muchos gastos fijos, pero le voy a decir, bueno, en combustible gasto 60 mil por mes, listo. Sí. Ya sé que combustible sí o sí tengo que hacer. Eh, pilates, 25 mil, bueno, pilates, ahí ya tengo 85 y así le voy sumando todo Exacto. me Llego a 120, suponte, porque vivo con mis papás. Bueno, cobro tanto y ahí le hago el resto y ahí más o menos veo si 100, 200 dólares, depende de lo que me. Así es. Claro, es... por eso yo le di en cinco pasos que primero es registrar tus gastos, porque si no sabes lo que gastás, no bajas a claro. papel nunca vas a saber cómo claro. terminás o encontrar esos gastos hormigas. Entonces... Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, que te, te dicen o te hacen un seguimiento de los gastos y los ingresos que tenés, y la primera clasificación es: ¿es necesario? Si sí, no. Claro. Entonces, este gasto que dices es necesario, sí. Entonces, bueno, y este gasto en, es necesario, no. Entonces, después sabes cuáles son necesarios y no, y sabes después eh, modificar por el largo de los meses. Y el segundo es elaborar un presupuesto: un presupuesto de que te llegue el ingreso y vos ya. Aunque no hagas el gasto, como decían, ya determinar un porcent ese porcentaje del ingreso al a ese gasto fijo que estás teniendo. Y así con todos los gastos que tenés, y bueno, y sabes cuánto te vas a quedar de ahorro el primer día que te genera un ingreso. El segundo es planificar y establecer objetivos concretos. Que bueno, como hablamos de los objetivos, saber para qué va a estar destinado cada ahorro. Eh, bueno, es importante también la regla 50-30-20 que dije en su momento ah, sí. que el 50% gastos. Eh, fijos, gastos necesarios que tengan que hacer sí o sí, Ajá. el 30% a eh, cuestiones de deseo, de ocio, y el 20% sí si a ahorro e inversión. El cuarto paso es tomar decisiones según tus prioridades, tener los objetivos y de decir, bueno, a ver eh, cómo voy a hacer o cambiar esos hábitos de consumo para poder llegar a esos objetivos. Y el último, usar estrategias de ahorro e inversión del sistema financiero para poder generar esos rendimientos que, que se quieren. Entonces, existen diferentes estrategias de ahorro e inversión. Y ahí entra mucho. El, eh, yo hice un concepto de la diferencia entre el sistema bancario contra el sistema financiero. Muchas personas, como no entienden de inversiones, por ejemplo, lo que hacen es poner toda su plata en un plazo fijo. Claro. Yo haría eso. Claro. Y en ese <laughs> caso, el banco lo que hace es aprovecharse de vos. ¿Por qué? Porque el banco, en un, plazo, en un plazo fijo, claro, te, 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 se está aprovechando de, lo, de tu desconocimiento. Porque lo que hace el banco. El banco nunca pierde. El banco nunca pierde. Es un ejemplo, por ejemplo, el plazo fijo. Te da un 2,8% de rendimientos sí. eh, mensuales, el plazo fijo. Y vos, y lo que hace el banco es agarrar esa plata que te da vos, eh, que vos le das, perdón, y lo que hace es invertir en letras. Que la letra, en vez de generarle un 2,9% que te da el plazo fijo, genera un 3,6%. Entonces ahí te gana esa diferencia. Y esas letras. No es algo completamente loco que el banco habla con caputo y compra las letras. Cualquiera puede entrar al sistema financiero y comprar esas letras con un clic. O sea, en vez de poner ese. O sea, top... yo puedo, en vez de ganar 2,5, puedo sí, ganar 3,6. Exactamente. Eso es parte Eso de la falta el... de educación que hay. Pero ese está en el Cocos Capital, ¿no? Está en ah. <laughs> ahora, ahora vamos a ver un ejemplo. Policía. <laughs> y no solamente tiene un rendimiento mayor que el plazo fijo, sino que tiene el mismo riesgo. Porque literalmente el plazo fijo con la plata que te dan a vos, la usan para usar, comprar esas letras. Sí. Y en diferencia con el plazo fijo, es mejor porque el, lo puedes retirar antes. El plazo fijo tenés un mínimo de 30 días que tiene que estar la plata inmovilizada. Y en el, cuando compras una letra, podés venderla en cualquier momento que os quieras, siempre y cuando esté abierto el mercado. Que el mercado está abierto de lunes a viernes, excepto los feriados, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los movimientos que quieras hacer, los tenés que hacer en esos horarios y en esos días. Y en esos días, exactamente. Bien. Y a mí por ahí lo que me da un poco de miedo y que siempre me frena de invertir en estas aplicaciones, eh, es como mi amiga Narela que ya estuvo probando y te decía, ¿qué pasa si desaparece mi plata? O sea, no, no hay chance de que mi plata se esfume. Puede que yo llego así, mil dólares así en dos años. De, hecho, y de, 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 la, ¿De la noche a la mañana? borrar la aplicación, Cero. no sé. ¿cómo? Me mato, me no. mato. No, le prendo fuego a la casa del Agustín Tecoro ¿eh? <laughs> De no. hecho, él contaba que había como una aseguradora o algo. Exactamente, eso, eh, eso quería hablar de que los brokers, que son estos estas aplicaciones como Cobos Capital, Invertir Online, que decía Agustino, Balance, InView, Bull eh, Market. Market, son muchas aplicaciones que lo único que hacen es ser intermediarios. Lo que hacen ser intermediarios de la compra-venta que vas a hacer de los activos financieros, pero ellos no se quedan con esos activos, sino que atrás está la caja de valores que ellos se encargan de resguardar tu, tus activos. Es decir, vos le comprás a Cocos Capital una acción y esa acción no, no, te aparece en Cocos Capital, tipo vos decís tengo una acción de Apple, claro. pero en realidad el que te está teniendo esa acción es el, el, la caja de valores que es un organismo de la Comisión Nacional de Valores. Oh. Pero supone que se borra Cocos Capital. ¿Y ahí a quién yo le reclamo mi ah, acción? Que vos vas a la caja de valores y le y, y entras a tu, cuen te, tu cuenta que se llama la cuenta comitente. ¡Ah! Que la cuenta comitente se encarga de decir: bueno, vos sos cuenta comitente número tanto. Entonces entras, te lo guías a la caja de valores y ves todos tus, tus activos ahí sin tener que ir a la aplicación de Cocos. Por ejemplo, si desaparece Cocos. Ah, y no solo eso, sino que le puedes decir a Cocos, mira, la verdad que no quiero estar más en tu aplicación, quiero ir a invertir online y ellos lo que hacen es decirte, bueno, perfecto, tienen todo el derecho de, vos tenés el derecho de que ellos te pasen el, esos activos financieros a la otra aplicación. O sea, hay mucha Bien. seguridad. Claro, para bienestar del, del inversor. Del inversor, exactamente. Ah, no me van a cagar No te van a, no te van a. <laughs> Quédate <ningún risa> tranquila, bro. Claro, la Caja de Valores es, es tipo está es un organismo de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo regulador de las inversiones en Argentina. Bien. Y existen, bueno, muchos mm. instrumentos para operar. Y esto va a depender mucho de la edad de la persona, de la aversión al riesgo, que es cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Si sos, vieron que hablamos del perfil de riesgo, si sos conservador, moderado o sí. agresivo. De del horizonte de tiempo que quiere invertir, de los objetivos que tenga. Eh, de la cantidad que quiere claro, invertir también. Va a depender de eso, eh, que activos financieros. Y tenemos dos tipos de, de, de activos financieros en el mercado que son de renta fija y renta variable la renta fija, como el nombre lo dice, es una renta que ya está estipulada, uh -huh. ya dice cuánto vas a ganar. Por ejemplo, el plazo fijo. El plazo fijo es un activo de renta fija porque vos cuando compras ya te aparece un papelito que te dice claro. vas a ganar tanto de tanto intereses en tantos días. Es mucho menos riesgoso porque a ver eh, un, un ejemplo de renta fija son los bonos o las obligaciones negociables. Uh -huh. Que los bonos son deuda que emiten los estados, bonos soberanos que emiten las, eh, las provincias o nación. Y las obligaciones negociables son bonos que emiten las, las empresas. Por ejemplo, quieren eh, invertir en un, un galpón que quieren comprar para realizar un proyecto de inversión y en vez de financiarse con capital propio decían listo, emito deuda. Entonces vos compras, vos financiás esa inversión y ellos te pagan un interés por esa inversión. Eh, es mucho mejor esto que realizar un préstamo, porque por ejemplo con un préstamo el banco te dice, eh, esta es la tasa y vos tenés que firmar claro, y si no querés sí. te vas a tu casa, digamos. En el caso de las obligaciones negociables, al revés, yo pongo lo, yo estipulo mis condiciones y si a vos te gusta, me invertís con eh, pones tu plata y si no te gusta, no. Busca otro. Claro. Y la renta variable es mucho más volátil, digamos. Tiene un mayor riesgo, como las acciones, los cedares, por ejemplo. Por eso, cuando se invierte en activos de renta variable, hay que esperar un mayor tiempo, un mayor plazo para ver esos rendimientos. Pues hay gente, por ejemplo, que compra hoy y ve mañana cuánto está y bajo un por ciento y se quiere matar. Digamos. Esa también es la, la, la razón de invertir de cada persona. Todo, claro. La quería todo, la quería sacar, no sé. Claro. Por eso, que vos tenés que saber para qué invertís. Claro. Si vos querés invertir para comprarte un terreno dentro de tres años, si querés invertir para comprarte un auto dentro de dos, si querés invertir para tu jubilación, uh -huh. dependiendo de a cuánto tiempo vos inviertas o cuál es el objetivo que él decía hoy eh, por el cual vos invertís. Es la razón de ser de si vos vas a estar pendiente de si sube claro. baja o si le vas a dejar y que... Claro. O si tenés... Corra tranquilo. <laughs> si tenés mayor riesgo, por ejemplo, sos uh -huh. un perfil más conservador, vas a ir a activos más de renta fija, que vos al momento de comprar ya sabes cuánto vas a ganar, uh -huh. que y un poco menos a renta variable, por uh -huh. ejemplo. En el momento de invertir, tenemos que tener en cuenta el riesgo país, qué rol juega en estas... Sí, cosas? por ejemplo, eh, los activos de renta fija. Uh -huh. Los bonos, por ejemplo... Tiene en cuenta, como hablábamos, los bonos de Estados Unidos, que rinden ese 5%, esa va a ser la base. Vos primero vas a ganar ese 5% de los bonos de Estados Unidos. Sí. A eso se le va a sumar el riesgo país, que está en 1100 no sé cuánto. Ahí te, te tiro el dato. Eh, bajó a 1.097. Bajó 1097 puntos. Bueno, y eso hay que irlo por 100. Y te va a dar cuánto te está en puntos porcentuales 10%. Entonces, ese 10% más el 5 la tenés un 15% que te va a rendir los bonos de Argentina. Entonces, Esos son los fijos o variables. Los fijos. Fijos. Entonces, vos cuando compras un bono, a ver, vos vas al mercado y vos ves, decís, ¿por qué fijo si el precio está todo el constantemente Ajá, moviendo? Sí. Pero al momento que vos compras ese bono, vos la tasa del retorno ya te va a quedar ahí. Ah. Tipo, el precio que vos comprás, ese va a ser el retorno que vas a obtener. Ah, ese ese, me, ese banco, ese me gusta a mí. No entendí. Ejemplo, o sea, vos ves el retorno es lo que. Tipo, claro, lo que por ejemplo, ese, podrá, el, ese 15%. es la ganancia. Yo invierto en sí. este bono. Pongo 10 mil pesos. Ajá. Eh. Al momento que vos comprás el bono, vos ya sabés. ¿Cuánto vas a ganar? Por más que después claro, pierda todo. A ese ah, 10 mil que... a ese 10, pesos tengo que sumarle el 15%. ¿Así? No. Si sí, sí, es que dice 15%, pone que diga 5%. Ahora vamos bueno, a ver sí, en sí. la aplicación cuánto es el ah, porcentaje ah, que dice. Y si el precio, por ejemplo, sube, vos, al, si compraste antes, ganaste. Ajá. Porque la tasa va a disminuir. Ahora, si vos compraste y la tasa y el, el precio baja. Tiene un ratito, pero todo se mejora y va a poder llegar a subir. Claro. Porque yo había entendido no, no, no. además de que si baja. Eh, en ese momento no, te querés matar. Comprar más. Pero tenés que comprar más porque en algún momento va a volver a subir porque aumenta claro. la demanda. Esa es una estrategia que la explica Bueno, la explica Warren Buffett y el socio, es el el, que caso. me acuerdo el nombre de, de Berkshire Hathaway, que él Charlie dice Manger. que Charlie Munger, eh, que la mayoría de la gente cuando ocurre un colapso financiero, una crisis mundial global, cuando las acciones de las empresas en las que la mayoría de los inversores invierten caen, la mayoría tiende a vender, porque dice, a ver, yo compré a 100, ahora está a 50, ¿no? ¿Qué pasa si llega a cero y pierdo todo? Listo, vendo. Y la gente que está sobrada de, de, de capital, de dinero, como no le interesa o, o no pierde por, o pierde, no tanto como la mayoría que sí está dependiendo de ese, de ese ingreso, de esa inversión, dice, bueno, yo aprovecho que todos están vendiendo bajo, compro. compro. El futuro, la tendencia del mercado es alcista. Vos agarrá un gráfico eh, cualquiera, el de algún bono, no de Argentina, porque Argentina, Argentina es un país, como dijo él, muy volátil. Agarrá un bono de Estados Unidos, una acción de una empresa de Estados Unidos, de China, de España. agarralo hace 20 años, compararlo con hace 10. Hoy vas a ver que el gráfico es así. Es una diagonal claro. de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces, independientemente de donde vos compres, si lo dejás por un tiempo prolongado, sí. como dice él, vas a tener ganas. Hay un dato que si dejás por 20 años, la probabilidad de que pierdas es 0%. ¿Ves? O sea, mientras más a largo plazo lo dejas, claro, la probabilidad claro. de que pierdas es negativa. Claro. Es que yo pero si que vos vas viendo los numerito fluctuante. en el momento, Por eso, claro. por eso no tenés que... Claro. Eso no tenés hay gente, que por ejemplo, compra y ya mañana ya ajá. está mirando y pasado Ahí sería yo tranquilamente. Sí. Ah, que, no, al minuto no hay... De hay ah, claro. Yo creo que hecho, pondría plata. Yo, mira este es mi, este es mi plan. ¿Y te para cuando yo... Ajá. Es que... Eh, lo dejo y eh, me lo olvido. Me lo eh, olvido. No, las aplicaciones no pueden ofrecer eso. Porque hay un contrato, yo había leído eso, que básicamente no te pueden bloquear tu propio dinero, o sea, vos no puedes bloquearte porque vos no sabes si mañana lo vas a necesitar. Claro. ¿no? Vos decís, ay no, quiero bloquear para no meterme y no quedarme loca. Filosófica o, o mentalmente, que psicológicamente está bueno, claro. pero mañana o sea, si te accidentas, vos necesitas la plata y imagínate si lo Chicos, recaste. Están por ser las 4 de la tarde. Bueno, quiero y, y para Y la otra era, aquí estamos hablando. <laughs> ah, no. Eh, no me acuerdo qué es. Sí. Es mi primo, chico, ¿qué quieres que le haga? <laughs> ¿Qué es lo que pudimos conseguir? Estamos hablando, no me acuerdo. Bueno, ya me acuerdo sí, de me. De los no Ah, del tiempo, del largo plazo. No, de que lo podíamos bueno. bloquear. Sí, sí, sí. sí no, bueno, ya ya eh, me voy a eh, eh, Majo, ¿tenés el, la cuenta? Tiene la cuenta. Tiene la cuenta. Ah, de hecho, las aplicaciones tienen algo que se llama que vos apretás un botón y no te aparece ni el porcentaje de rentabilidad, ni cuánto le vas ganando o perdiendo. Ah. Entonces, para vos en tal aplicación, ves todo claro. asterisco y ya, ah, listo, no importa. Y como, como que te... me muerto todas las uñas. Y claro. puede ser que sí, pero bueno, te ayuda un poco mentalmente. Eso era. Bueno, existen diferentes instrumentos dentro de... Cuando se hace el perfil del inversor, ahí uno ve que le dice qué instrumentos le recomendaría para que no... Que, es, por ejemplo, si es un perfil conservador... Le va a dar instrumentos más conservadores como, por ejemplo, un bono, un fondo con obligaciones negociables, un fondo común de inversión. Eh, o también, por ejemplo, tenemos activos de renta variable como son las acciones o los CDRs. Los CDRs son eh, acciones de Estados Unidos que la traen a Argentina. Uh -huh. Lo que hacen es, por ejemplo, una acción de Apple, por ejemplo, te vale 100 dólares, vamos a decir. Y capaz hay un inversor minorista que no tiene 100 dólares para comprar esa acción de Apple. Entonces, lo que hace... Hay un banco, que es el Banco Comafi, que trae esa acción de Apple, la guarda y divide. En o, todas las personas que quieran invertir. Divide, por ejemplo, esa acción de 100 dólares la divide en 10. Ah. Entonces emite papelitos al mercado que se llaman certificados de depósito argentino, ajá, son ajá. sellers, que en ese papelito dice, vale por el 10% de una acción de Apple. Entonces, ahora en vez de valer 100 dólares, vale 10 dólares. Entonces, ¿Pero realmente son papelitos o es para... Lu o es un... O... Pero los mato. Y es un porcentaje de lo que vale la acción. Pero no es un papelito, ¿no? Y es un ah, de, es, clara. es un certificado, por decirlo así. Vos, pero Brett, estáis, yo, ve, o sea, ¿que vos teniendo... ¿lo encuadro y lo pongo acá? No, 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 no o no, no, sea, es digital, un SEDA, digital, es otro activo financiero. es todo digital. Ah, oh, ahora. Uh, Le sacás sí, captura. Por ejemplo, si vos tenés... QR. La divide en 10. El Banco Comafi lo que hace es dividir en diez... A esa acción de Apple que vale en Estados Unidos. Ahora, vos tenés un ceder y vos tenés solamente el 10% de. o tenés uno de esos 10. Entonces, cuando compres recién 10 Cedars de Apple, ahí recién vas a tener la representación de una acción de Apple. Claro. Lo hace más que nada para que el inversor minorista pueda invertir en esas empresas y no que tenga que pagar. Hay empresas que valen 2.000 dólares, por ejemplo. Entonces. Claro, que vos puedas invertir en algo y no, tenga claro, que, que haya no más, tengas que poner exactamente. Que haya toda más. la ganancia de tu sueldo mensual. Claro, <laughs> que haya más claro. volumen en el mercado, digamos. Claro. Porque si no, estás comprando con toda tu plata que querés invertir, Ajá. una acción. Ajá. Ajá. Aparte, de esa forma, cuando vos fraccionás distintos tipos de acciones del mercado estadounidense, vos tenés la posibilidad de, suponete, vos tenés mil dólares... Si la acción de Apple vale mil dólares, te compras solamente una Apple. Ahora, si está fraccionada la Apple, está fraccionada la Amazon, está fraccionada no. la claro, Meta. Puedes tener en Apple, Exactamente. Amazon, Meta. Puedes diversificar lo que se dice. O si querés la acción vos. entera, compras 10 Exacto. de y tenés la acción única de Apple. Tenés la posibilidad de elegir lo que vos quieras. Al 100% en uno o 20, 30, 10 de otro. Y ustedes dos como mis asesores legales de inversión. <laughs> con una mano en el corazón. Legal no puede ser. <laughs> ah, 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 Bueno. Está Río mal. de mate. Esperen, ¿en qué me recomendarían invertir? No, CDARS, me dijo él. El... No, ¿Quién dijo? ¿Vos? No, <laughs> no, sé. en no de, pasa que a ver, recomendaciones? cada uno puede hablar de su experiencia. Yo, por el riesgo que corro, que es bajo, por el estilo de vida que tengo, yo invierto todo mi capital en renta variable, todo en CDARS. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento financiero, veo todos los días la bolsa, sé de patrones técnicos, de sé de teoría. Entonces yo puedo entender mejor el, el, el movimiento de los activos y correr menos riesgo que una persona que sin conocimiento alguno Ajá. va y compra CDRs. Eh, por eso, como él dice, todo depende de tu perfil como persona. ¿Vos tenés miedo de que si pones 100 al mes perdés 50? ¿Tenés miedo sí bueno vos sos conservador esa es una de las preguntas más fáciles ¿Cocos hecho, para empezar banca, bancan para sí mí. es de las mejores sí, sí. Cocos, cocos capital cocos bull market mejor. y invertir en ahí son las tres mejores vamos a compartir Ponemos antes de que sean de, las cuatro que ya no se va a poder acuérdense eso que hasta las cuatro de la tarde no más se puede bien esa es la aplicación de cocos van a ver ah, es muy simple ah, te da el botón de depositar donde se deposita y bueno al costado de la izquierda tienen todos los diferentes eh, instrumentos por ejemplo ahí está la inicio Abajo está el mercado. A ver si Majo puedes entrar al mercado. De derecha, a izquierda, A <laughs> ¿De derecha? No, 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 ah. no. Bueno, y ahí están las acciones de Argentina. Pueden ver este lugar, eh, BBVA, Banco Macro, Vima. Eh, bueno, muchas empresas. Mira Galicia. Sí, Banco Galicia. Banco Galicia. Bampa Energía. ¡Uy, Loma Negra! Invertir en Loma Negra? en Loma Negra? En Telecom. Nunca. <laughs> ok, entonces, para repasar, lo que yo hice, por ejemplo, fue descargarme la aplicación, eh, registrarme, todo lo decía Abrir correo, la cuenta comitente. Y ahí me pidió una cuenta comitente que te pide básicamente que tengas tu DNI a mano para justamente verificar que es Claro, seas que vos y vos. una foto de tu cara. Y una foto. Sí, exactamente. Ok, ¿por qué esto tiene negativo? porque IPF está en 2.78 Eso es lo claro. yo pensé que IPF era bueno. O sea, Pero eso, <laughs> eso es lo que estábamos hablando: es el porcentaje que cayó en el día. Eso es variación diaria En un día. Cae un 2% y decimos, listo, perdimos. Claro, claro. es la variación diaria. Ahora, si vemos la variación capaz semanal, vemos que... O eh, mensual. Vemos, o mensual y tuvo un resultado positivo. O anual, por ejemplo. Tengo una pregunta. ¿Cuáles las que más recomiendan así tipo top top que sí si o sí si gano? que tienen menos pérdidas ponerle? Telecom Ay, no, posible, al parecer. No. Ay, es posible. Ah, no, no, sé, no. Te puedo decir. Bueno, ah, ¿en pero serio? Vamos a entrar, por sí. ejemplo, ah, no. a ver, donde dice hay acciones. Algo que... sí, tenemos cinco claro. minutos, chicos. Cuatro claro, no, en que sí. acciones. <laughs> ¿Qué? Ahí, tenemos, tenemos, ahí tenemos todos los activos financieros. Sí, tenemos eh, CEDARS, acciones, bonos públicos, obligaciones negociables, letras, caución, fondos de inversión y MEP. Vamos a entrar, por ejemplo, a CEDAR. A ver, chicos igual yo puse 10 mil pesos, tampoco se emocionen, o sea no es que hice la inversión de mi. Ahí mi vemos adiós. todos los CEDARs que son Apple, AMD, Amazon, Alibaba, eh, Bank of America, Google. Yo, contra Google, toca Google. Uy, arriba. bueno, no, Google, Google, está caro Mercado, Mercado Libre, y Banco, Mercado Libre. No anda a Amazon porque es la más barata que hay. Amazon entra. Ah, más arriba, más arriba. Ahí, AMZN. Ahí está eso. Toca ese. Ahí está. Y ahí pone en abajo todo dice ver más opciones. ¿Por dónde dice comprar? Pone en plazo de liquidación. No, ahí pone pesos y en plazo de liquidación contado. Para no me más majo, ¿qué dólares? Contado. Acá. Ahí. Contado significa que nosotros vamos a comprar ahora. En el, momento. en el momento. Cuando dice 24 horas, significa que la liquidación se va a hacer mañana. Y si es viernes, la liquidación se va a hacer el lunes. Ok, entonces vamos a comprar un CDR uno ponemos <laughs> un CDR de Amazon y ponemos Ay, ¿1530 no sale? sí ¿qué? no, que si compras uno te va a su... para mí reventar todo no, sí sí, ah. sí, sí, sí no, pasa que sale mil o sea, 1500. Sí, sí, si sí, te sí, compras sí, uno para. pero este va no te va a alcanzar bueno, eh, por ejemplo ya compramos sí, ya compramos sí, listo ah, invertiste y ahora si venimos a billete bueno, vamos a hacer otras así hacemos rápido por ejemplo, un bono público Ajá. Vamos a comprar un bono del Estado de Argentina. Porque hay todas letras y cosas raras como Bueno, no sé hay muchas cuál? letras que, por ejemplo, este Ay. vence en 2038, <laughs> vence recién este, este bono. Ajá. Okay, por ejemplo, vamos a comprar este que se lo vamos a comprar Un 50% ¿Qué? De todo tu capital del capital que tenés restante vamos a comprar. Pero vos ¿viste el número que dice arriba? <laughs> no, 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 pero parece, parece. Son seis bonos, no, compras 4.235. Ah, ok. Ok. Sí. Revisar compra. Dice comisión estimada, cuánto vas a gastar. De todas formas, paréntesis, ¿cómo yo elijo qué eso letra? No. O sea, vos elegiste la primera, <coughs> creo. Pero ¿cómo bueno, vos eso elegiste? es parte. Bueno, del... Eso es parte del análisis que uno debería del hacer. Análisis técnico, pero bro. ahora vamos a lo que le recomiendo a la gente: que en vez de pongan billeteras virtuales, compre letras. Letras. ¿Tenés más la otra imagen? Ah, perdón. Bueno. <laughs> las letras, lo que, lo que pasa es, tiene un mayor rendimiento que las cuentas remuneradas de Mercado Pago o uh -huh. Por ejemplo, nosotros vemos a uh, eh, Mercado Pago tiene un 37%, sí. uh, a tiene un 40 y tanto. De hecho, los economistas dijeron que las billeteras virtuales ya no son tan recomendables como 37. El de sí, para Mercado Pago. Y va a bajar inclusive. Sí, conforme eh, baje la inflación, va O sea, lo recomendable es comprar letras. Ahí está, ahí está. Claro. <laughs> ahí tenemos todas las letras. ¿Ven que dice S? Ajá. Eso significa que es una caps que vence el 28 de abril de 2025. Ok. Ok, de esa forma se lee la letra. Y, y si vence en 2025, yo recién la puedo retirar en 2025. No, vos las podés comprar en cualquier momento que vos quieras. Y antes la de 2025. Okay. Antes de 2025. O sea, yo puedo vender esto mañana. La compro hoy y si quiero lo vendo mañana. Ah. Ok, por ejemplo, vamos a agarrar esta letra son 59. Ay, tú puedes, Ay. tú puedes. ¿Cuánto? <laughs> 100%. Ah, el restante todo porque es la, 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 la inversión más segura que hay. Ah. ¿Cómo y sabes que es la más segura? Porque tiene el mismo rendi porque está resguardado por el tesoro de la nación. O sea, es lo mismo. Las cuentas remuneradas lo que hacen es agarran tu plata y invierten en esto. Pero vos ah, claro, pero vos decís ¿y por qué tiene un menor rendimiento? Por ejemplo, esto tiene un rendimiento del 45%, tasa TNA y vos vas al Mercado Pago y te dice 37 TNA esa diferencia la es, es la comisión que se coge en los Mercado Pago los aseguradores y todo lo que manejan ese fondo Bien. tengo una propuesta para, para, para. y ahora vamos a billetera y acá encontramos todo ah, cuánta mira. plata tengo ahora pero cómo porque hay, seguramente una de las cotizaciones bajó su valor entonces me claro, en en tenés, tenés 9.998 entonces tengo bajó en un 2 mil por ciento no es 2%, sí. sino baja un 2%. 1000%. No, no entiendo. Pero por qué nadie tiene. Nadie tenía 10.000 y compró un montón de cosas. Nadie, claro, o sea, nadie yo fui tenía, a la galería, tenía 10.000 me compré 25 manzanas. Y ahora tiene ¿Y tengo una 10, acción de, Ape, de Amazon, perdón. Sí, no va a pasar tiene 6 de tenencia de este bono de Argentina. Sí. Y tiene el restante en estas letras del ah. tesoro. ¿okay? Esta es la plata real que tenés. Esto, esto es lo que vos invertiste. Esto es el total de la cartera. O sea, lo que haces es. No, eso es lo que tenés. Claro, es ¿Lo sumar. comprando entonces? No, ¿verdad? claro, el 9.900 es, es lo que tenés hoy. Ya tenés más de 10.000, ahora tenés menos. Tenés do, Perdiste dos pesos. Ah. ¿Vieron? Ya empezamos mal. <laughs> pero, pero. <No, risa> sí. O sea, a ver. ¿Dos pesos? Perdí dos pesos. Eh, bueno, si te miraba. Todo es variable. O sea, el, las cotizaciones de todo tipo de activos son variables. No, no, lo que yo no estoy entendiendo. ¿Por qué puso 10.000 tiene 9.900? No, pesos? qué no dijiste que compre Amazon? Pero es dos pesos ahora en el mercado pago. De... De... No, no, no. Avi, tiene Ella ya gastó esos 10.000, no, ¿por no. qué tiene disponible 10.000? Porque eso es la representación del activo. O sea, yo tengo una, yo tengo 100 pesos y una, una acción vale 100 pesos. Vos compraste esa acción. Yo compro esa acción y en cartera tengo 100 pesos que representan una acción. ¿Ok? ¿Ese 100 pesos? Ah, o cartera. sea que algo que compró en Ari ya cayó. 2%. Claro, 2.000%. <laughs> <dos, risa> Te voy a llamar a ustedes dos. ¿Saben qué? Tengo una propuesta. Para mí, hacemos todos los miércoles días fijos de inversiones. Bueno, el y miércoles fin, que viene... Y podemos... a fin de año rendimos un examen las tres. A ver quién aprendió más sobre cómo invertir. ¿Qué les parece? Eh, está bueno, está bueno, está bueno. El miércoles que viene mm -hmm. podemos ver cómo fue la variación de la cartera de esta. este 100 pesos le quedan... <laughs> Saqué todo. Mañana me levanto y saqué todo. ¿Te Vendió todo, sacó las plata. Chicos, tenía muchas cuentas que pagar. Pues. Bueno, de hecho, a todos los, los invito a seguir a un chico que se llama Agustín Natoli, cuyo canal se llama Joven Inversor en YouTube. Uh -huh. Él está haciendo un programa que se llama Armando mi Jubilación, que cada mes él destina 200 dólares. Para renta variable y 200 dólares a criptomonedas. Y él explica por qué invierte en tal o cual acción, en tal o cual CDR, en tal o cual bono y en tal o cual criptomoneda. Entonces Bien, él te va explicando, es todo esto que ustedes están diciendo. ¿Por qué en este? Porque Ethereum tiene una tendencia bajista, tiene tres soportes, lo que sea. Claro. Tiene una tendencia, no sé, alcista dinámica. Claro. O sea, claro te, claro, te explica claro. Todo Me quedó que hablar aprender. de bitcoins. ¿En qué parte queda? Pero son las cuatro, nos tenemos que ir. Sí, la próxima podemos Ajá. hablar de eso y puedo explicar un poco mejor cómo funcionan las letras, sí, que tienen un mayor rendimiento ah, no. que las. Y cómo podemos elegir eso también. ¿Cómo podemos ah. elegir ¿Cuál el qué invertir? La próxima eso va a ser un así cocos. cocos y así un... tenemos más tiempo y explicamos. Y voy a, voy a, traer, voy a traer mi cosa. Perfecto, creadas la, crea las cuentas comitentes. Dale, dale. Agustín, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en este programa? Muy a gusto, muy a gusto, como siempre. <laughs> bueno, y la pregunta que ¿Igual? ¿Qué? Es una pregunta implícita, es. <laughs> igual el miércoles que viene va a tener que venir de nuevo para seguir invirtiendo, así que, así que espero bueno. que no trabaje a la tarde. Yo vengo, vengo, no, no. Te adoptamos. No, no, no. estoy, estoy, estoy. Te adoptamos. <risa> <risa> bueno, creo que estamos por hoy. así sí, que muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos el lunes que viene, chau, chao. Chao. Chau. Chau. chau, adiós.